lo que yo quiero que ustedes entiendan. La atracción no solo es un sentido. En otras palabras, usted probablemente cree que para atraer a una chica solo te tienes que ver bien. No, 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 no. Atrayendo a una chica tienes que usar los 5 sentidos. Y uno de los sentidos más importantes que siempre a los hombres se le olvida es el olfato. ¿Ves que el olfato es el sentido más poderoso? Porque lo puedes controlar 100%. Y número 2, ellas lo juzgan antes de que te hayan visto. Ya van a tener una idea de qué tan atractivo o sexy eres sin que te hayan ya visto. Muchachos, oliendo bien es importante, y yo diría que tal vez es igual de importante de viéndote bien. Tan importante que hoy te voy a enseñar 5 trucos que todo hombre tiene que estar haciendo para oler mejor. Empecemos. Número 1, y obviamente, empezar a usar una fragancia. Esto es obvio, pero no cualquier fragancia. No quieres ir a usar una fragancia barata como un Axe o un Old Spice. No, no, no. Quieres una fragancia de alto valor. Algo que literalmente las mujeres no se pueden despegar de usted. Por eso es que saqué ese video donde las mujeres tienen citas con hombres a ciegas y solo lo juzgan por la fragancia que están usando. La fragancia importa. Y aquí está el truco. Tienes que hacer 5 sprays. 5 sprays estratégicos a donde te vas a sprayar una vez a cada lado del cuello, una atrás de tu nuca y una vez en cada muñeca. Estos 5 sprays crean como una burbuja o un círculo de fragancia alrededor de usted. De cuando cualquier mujer entre en tu proxímetro, no se va a poder despegar y más bien se va a querer acercar más y más y más. Número 2, limpiando la lengua. Pregúntale a cualquier doctor, a cualquier dentista, la razón por la cual tu boca te apesta o tienes mal aliento es por tu lengua. Sí, lavándote es importante, sí, también te tienes que pasar el hilo dental, pero lo más importante que a todo hombre se le olvida es limpiando esa lengua. Si tu lengua tiene cosas blancas, ¿quieres saber qué es eso? Eso es comida que se está defecando y eso es bacteria que está creciendo. El mixto de esas dos cosas es lo que causa ese mal aliento. Entonces, cuando te laves los dientes, asegúrate de limpiarte la lengua. Por eso, con nuestro nuevo cepillo eléctrico dental que vamos a sacar con nuestra compañía Heat Grooming, cuando usted le da vuelta al cepillo, puedes usar esas vibraciones con la parte de atrás que le incluimos un limpiador de lenguas que te va a dejar la lengua rosada como debería de ser, porque así es como mantienes ese aliento fresco que va a asegurar que cuando te beses con una chica no te tenga asco. Lo más importante aquí es que nuestro cepillo de dientes hace 34,000 repeticiones por minuto. ¿Me oyeron bien? 34,000 repeticiones por minuto, queriendo decir que cada minuto que usted se esté lavando los dientes son 34,000 strokes que está haciendo. ¿Saben qué tan limpios y eficaz hace esto con tu higiene oral? Manualmente, en averaje, nosotros hacemos entre 200 y 300 repeticiones o strokes cuando lo estamos lavando los dientes. Nuestro cepillo de dientes hace 34. Muchachos, este sábado, febrero 27, a las 10 a.m. tiempo este, no se lo va a querer perder, porque este cepillo de dientes, esto es algo que todo hombre necesita en su baño. Tienes que ponerte a pensar, cuando usted mira a su novia o a su hermana o a cualquier chica, mira a su baño, está lleno de herramientas para hacerla verse a ella bella. ¿Por qué no hay una compañía que crea herramientas para hacernos nosotros vernos guapos? Bueno, sí hay una. Yo la creé porque yo me puse a pensar en esto y dije, yo tengo que crear herramientas para mis hermanos, para mí mismo, para vernos mejor. Y no solo crearla para vernos mejor, hacerlas que las herramientas se miren ultra sexy. Así que cuando las tengas en tu baño, como que elevan el estatus de tu baño. Estas herramientas, nuestro cepillo dental, nuestro cepillo facial eléctrico y nuestra trimeadora de nariz, estos son esenciales de baño que todo hombre necesita, y este febrero 27 usted se la va a poder comprar. Muchachos, yo quiero que agarre su celular, ponga un recordatorio en su celular, porque esto se va a vender rápido. Acabamos de hacer una colección con Essentials. Muchachos, eso se vendió en horas. Esto se va a ir igual de rápido. Yo no quiero que se lo pierda. Número 3, usar desodorante en tus bolas. Yeah, en tus bolas. Muchachos, déjeme hacerte una pregunta súper seria. Esto no es un chiste. ¿Qué pasaría si no te pones desodorante en tus axilas? Exacto. A pata. Vas a oler a literal nalga ahí abajo. Y cualquier hombre sería así. ¿Sabes por qué? Porque esta área es bien caliente y crea bastante sudor. Especialmente porque está encerrado. Bueno, ¿sabes qué pasa allá abajo? Igual, si no peor.
ahí estás súper encerrado y todo tu pelo púbico causa como insulación que crea más calor. Es increíble que más hombres no están usando desodorante en sus bolas. Muchachos, hay cremas que usted puede usar en sus bolas que uno se siente... Miren, esto va a ser un poco raro, pero se siente fenomenal. Causa como esta sensación como de mentol. Lo tienes que probar, honestamente. No voy a seguir explicándolo, pero se siente fenomenal. Y más importante, mantiene tu área libre de sudor todo el día y la mantiene refrescada y deja un buen olor. Así tus bolas no huelen a bolas, sino que huelen a cedar o a wood. Muchachos, obviamente te va a hacer sentir y verte mejor. ¿Qué nos lleva al número 4? Hablando de las axilas. ¿Cuántos de ustedes se ponen desodorante por la mañana, pero ya en mitad del día está sudando o apestando? Les pasa, yo creo, como a 50% de los hombres. ¿Quieres saber por qué? Te estás poniendo el desodorante equivocadamente. ¿Ves que lo que hace mucha gente es que se sale de la ducha en la mañana y cuando se secan, pero todavía están un poco húmedos, se ponen el desodorante y después la camisa? ¿Qué ocurre? Como estás mojado, el desodorante no se pega adecuadamente y después te ponen en la camisa y la camisa remueve todavía más desodorante y no quedas con la protección total de un desodorante. Lo que debería de hacer más bien es que la noche anterior yo quiero que te apliques el desodorante bien, ponte bastante, irte a dormir y dejar que el aluminio en el desodorante bloquee los ductos de sudor en tus axilas. Así al siguiente día vas a notar que vas a sudar menos, que consecuentemente vas a apestar menos. ¿Qué nos lleva al número 5? Que es una fragancia para tu cabello. Esto me lo vendió una mujer, estaba comprando fragancias para cuerpo y me dice: yo, tienes que probar esto, que es una nueva técnica como para layer, para hacer como capas en fragancias que usas. Es la cosa más inteligente que he usado. Entonces lo que hice fue que compré la fragancia y compré la fragancia de cabello que es igual al olor de la fragancia. Y lo que ocurre es que cuando te aplicas la fragancia y después te pones la fragancia en el cabello, vas a crear como capas de fragancia que te va a hacer oler mejor y más sexy. Pero lo más importante, que cuando te estás besando, te están poniendo las cosas calientes y la mujer está jugando con su cabello, todo ese aroma va a salir. Usted va a oler mil veces mejor. ¿Usted cree que cualquier otro hombre está haciendo esto? Claro que no, porque ellos no saben los secretos que tu hermano mayor les está dejando a ustedes. Haces estos 5 trucos, yo le prometo, muchachos, que vas a oler mejor. Y consecuentemente, vas a ser más atractivo. Eso es todo de mi parte hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. Y también no se olviden, muchachos, nuestra nueva colección de Heat Grooming cae este sábado 27. No se lo va a querer perder. Miren la siguiente.